Avanzamos entonces después hacia el útero, sería en este caso bifurcación de los cuernos, luego cuerno izquierdo, ovario izquierdo, luego devolvemos a, lo, a la bifurcación de los cuernos, cuerno derecho, ovario derecho, para hacer un examen completo en el caso de que el animal esté vacío. Y no lo vamos a hacer aleatorio, no es que vamos a tomar el servicio y luego agarramos el ovario derecho y después saltamos para el cuerno izquierdo y luego nos devolvemos al ovario izquierdo y luego saltamos para el cuerno derecho. No, es sistemático, metódico eh, y de alguna manera organizado. Ya les voy a presentar más adelante una lámina con un flujo grama de cómo realizar el examen ginecológico. Una vez que nosotros hemos ubicado el cuello del útero, eh, podemos entonces identificar o proceder al resto de las estructuras. ¿Dónde se va a encontrar el cuello generalmente de manera natural en una hembra vacía o en una vaca en condiciones naturales? Se va a encontrar en el piso de la cavidad pélvica cerca de la parte más frontal del hueso pélvico. Sin embargo, esto va a depender de varias condiciones. Una es del número de partos de esta vaca. Otra es de la raza, y también es importante que tengan en cuenta si la vaca está preñada o si la vaca está vacía. Y si está preñada, si está preñada de una gestación avanzada o de una gestación temprana. Entonces, en líneas generales, ustedes van a introducir la mano, y una vez que puedan introducir la mano, van a proceder a hacer barrido desde el borde anterior del pubis. Y van a ir. Voy a activar un momento la cámara para ver si logran, logran verme. Ok. No sé si me están viendo. Imagino que sí. Ustedes van a ir. Van a ir desde el borde anterior del pubis. Una vez que tienen el borde anterior del pubis, van a comenzar sí, a hacer pues, un partido de manera cráneo caudal, es decir, van a ir haciendo este movimiento cráneo caudal, es decir, del borde anterior del pubis hasta el borde por posterior de la pelvis y generalmente el cuello lo van a encontrar allí, ustedes van a empezar a hacer este movimiento como a tratar de atrapar el cuello uterino es la única estructura en condiciones normales en una hembra vacía que van a poder sentir con con textura, con firmeza allí. Lo demás es recto, heces y tejido blando. Entonces el cuello uterino va a tener consistencia y va a parecer o va a aparentar el cuello de un, de un ave o un cuello de gallina, depende del tamaño, porque puede ser un cuello de, de pato, puede ser un cuello de ganso, etcétera. Va a depender del tamaño del cerviz, pero van a sentir que se asemeja a un cuello de un ave. Por eso se llama service o cuello. Básicamente como lo están viendo allí en esa, en esa imagen, en esa representación gráfica. Entonces la forma de tomarlo va a ser así. Como el cuello es cilíndrico tubular, ustedes van a poder tomarlo, van a poder tomarlo así, van a poderlo palpar desde su borde anterior, desde su borde anterior hasta su borde posterior. Pero esta es la forma. Básicamente de tomar el cuello uterino, como lo, lo ven allí en esa representación gráfica. Como les decía, el tamaño del cervi va a depender de varias, varios aspectos. Primero, de la edad de la hembra, si es un animal viejo o multíparo, si es un animal joven, primíparo o nulíparo, va a tener un cuello de, de menor tamaño. Obviamente, del número de partos, puede ser una vaca vieja, de dos partos, pero puede ser una vaca vieja de ocho partos. Entonces, el cuello va a ser expuesto en cada parto a situaciones que no solamente involucran eventos fisiológicos como la hiperplasia y la hipertrofia que ocurre normalmente en una gestación, sino también va a ser sometido a diferentes eh, aspectos no fisiológicos, patológicos, que puede ser una infección, una cervicitis pudiera ser también un trauma al momento del parto, eh, un desgarro al momento del parto, pudiera ser también inclusive eh, eh, daños a nivel de, de emplazamiento de instrumento como pistola de inseminación artificial o pistola de transferencia, etcétera, etcétera. Entonces esto va a tender a, a afectar el tamaño del cuello uterino pero también hay otros aspectos fisiológicos como lo son la, la raza por ejemplo en un animal bos taurus el cuello uterino es completamente tubular cilíndrico en condiciones normales pero en un animal bos indicus tiende a ser más cónico o más en forma de embudo entonces en ese sentido los animales bos indicus tienen tienden a tener cuellos más deformados más eh, eh, deformes en este sentido como les decía en forma de, de embudo en forma cónica entonces yo le preguntaría en función de eso de esos dos cuellos que están allí cuál creen ustedes que corresponde a una vaca brahman en este caso vos indicus y cuál correspondería entonces a una vaca Angus o Bos Taurus. ¿Quién decir? responde? El bueno, según mi opinión, el Bos indicus correspondería a la imagen de la izquierda, bueno, a la que está a la izquierda, y el Angus al de la derecha. Ok, perfecto, exactamente. Más o menos según esa información que yo les acabo de describir. Y otro aspecto importante, gracias y está muy bien, otro aspecto importante es el número de anillos que ustedes se van a encontrar. El número de anillos puede ser de 2 a 5 anillos en líneas generales y son estas estructuras que ustedes van, observan aquí en la fotografía. Déjenme buscar. Activar nuevamente el apuntador sería básicamente eh, estas estructuras que ustedes observan aquí. Y aquí están posicionados los ambos cuellos uterinos desde la posición caudal hacia la posición craneal. Y entonces en la medida que se va acercando más hacia el cuerpo del útero, más hacia el útero, estos anillos... ¿Lo pueden apreciar? Observan que el primer anillo es mucho más grande y luego se van reduciendo en diámetro en la medida que avanzamos hacia las porciones más craneales. Y estos anillos es importante reconocerlos porque son estructuras que debemos sortear cuando estamos realizando una técnica de diseminación artificial. Son obstáculos o barreras que nos impiden emplazar un instrumento hacia el útero. Recuerden, o no sé si lo saben, pero el semen, cuando una vaca es inseminada de manera artificial, es colocado en el cuerpo del útero, en líneas generales. Eh, también puede ser colocado en ambos cuernos, tanto cuerno izquierdo como cuerno derecho, pero en líneas generales debe ser colocado en el blanco del inseminador, así se conoce la estructura conocida como el cuerpo del útero. Por lo tanto, nosotros debemos atravesar todas estas barreras. Obviamente aquí el cuello está abierto porque está diseccionado, pero cuando está eh, íntegro, intacto, eh, esto puede, puede dificultarse. A pesar de que la hembra tiene influencia estrogénica y durante el estro el cuello está abierto, está permeable. Ok, existen dos métodos para ubicar los ovarios. Uno es el método indirecto y otro es el método directo. El método indirecto, perdón, eh, creo que se salió la presentación. Ok, el método indirecto correspondería entonces a la forma indirecta de ubicar el ovario. El método directo... Déjenme ver si hay una lámina acá. Ok. El método directo sería ir hacia el cuello del útero, luego bifurcación de los dos cuernos. Proceder entonces a ir identificando y palpando el cuerno izquierdo completamente. Y obviamente cada cuerno está o cada ovario está unido a cada cuerno por el ligamento utero-ovárico correspondiente. Por lo tanto, si ustedes van de manera directa recorriendo el cuerno izquierdo, se van a ir dando cuenta que van a pasar la bifurcación, luego la curvatura mayor, luego la curvatura menor, van a llegar al ápice del cuerno. Inmediatamente, después de llegar al ápice del cuerno, a su alrededor, ustedes van a ser capaces de identificar el ovario o ubicar el ovario correspondiente. En el caso del izquierdo sería esa la forma. Y en el caso del derecho, pues sería igual. Llegamos a la bifurcación del cuer de, de ambos cuernos. Luego procedemos entonces a identificar y a ir palpando el cuerno derecho y él nos va a llevar hacia el ovario derecho. Ese es el método directo. Y el método indirecto sería llegar hasta el cuello uterino, y una vez que tenemos el service, generalmente al lado de cada a, al lado del service se va a encontrar cada uno de los ovarios. En líneas generales, en líneas generales puede ser que esté a, al lado de, del cuello uterino un poco más hacia adelante, pero muchas veces no es así. Entonces, mi recomendación generalmente yo no aplico el método indirecto. No me gusta por el hecho de que yo no, no quiero adivinar dónde está el ovario, sino si yo tengo un órgano, un tracto reproductivo que lo conozco desde el punto de vista anatómico, yo me puedo orientar anatómicamente en cada una de esas estructuras y no hacer una palpación aleatoria o al azar. Entonces, en mi caso, pues yo descarto, eh, perdón, descarto el método indirecto, si no me voy por el método directo. Ustedes pueden tomar su propia metodología. Lo que sí les puedo decir, después de haber evaluado est eh, estudiantes de medicina veterinaria, médicos veterinarios ya graduados, inclusive médicos veterinarios haciendo posgrado o especializaciones en reproducción bovina, los que, los que aplican el método indirecto tienen mayor posibilidad de cometer error, tanto falsos positivos como falsos negativos no son metódicos, sistemáticos a la hora de hacer la palpación rectal. Una vez que hemos detectado que el animal está vacío, yo voy a poder palpar los ovarios. Los ovarios no los palpamos si el animal está gestante. No es necesario, además de que no se recomienda palpar los ovarios. Los ovarios los palpamos en un animal vacío. Pudiéramos... Palparlo en el caso de que la gestación sea muy temprana, haya signos eh, prima, secundarios de gestación como asimetría, como fluctuación, y que, que queremos asegurarnos de que exista otro signo secundario de gestación, como sería en este caso el cuerpo lúteo, en, eh, correspondiente al cuerno que está con estos signos secundarios. Entonces, allí pudiéramos hacer una palpación, sin embargo no está recomendada. Ya lo voy a discutir más adelante. Entonces, solamente palpamos los ovarios cuando la hembra está vacía. Y la forma de sujetar los ovarios es esa forma que ustedes están viendo allí. Nos introducimos eh, el ovario o el ligamento, ah, fijamos el ovario por el ligamento eh, útero-ovárico, obviamente, y lo fijamos entre yo lo hago particularmente entre, entre es como lo hago yo pero lo pueden hacer como como están viendo ahí en la fotografía y una vez que hemos tomado lo varios así entonces procedemos voy a activar la cámara nuevamente ok Ok, una vez que tenemos el ovario en nuestro dedo, procedemos a hacer esto. Es decir, lo tengo acá o lo tengo acá con el dedo pulgar. Déjame ver si puedo mostrarles allí más o menos. Con el dedo pulgar, yo palparía del ovario derecho, borde superior, cara medial, perdón, cara lateral y borde anterior. Y con el dedo índice izquierdo palparía cara medial del ovario, borde inferior, básicamente. Repito, dedo pulgar haría la palpación del borde superior, perdón, borde superior, cara lateral del ovario derecho y en este caso polo posterior. Y con el dedo índice, cara medial borde inferior y polo anterior. En el caso del ovario izquierdo, pues obviamente la cara lateral me va a quedar disponible con el dedo índice y la cara medial con el dedo pulgar. Entonces sería lo contrario. Básicamente es la forma como debemos explorar los ovarios para poder tener una visión de toda de, de todas sus caras y todas sus dimensiones obviamente no voy a repetir aquí una clase de anatomía pero ustedes saben qué es cara lateral qué es cara medial qué es borde superior borde inferior polo anterior y polo posterior Son las, la, 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 eh, la forma que tiene el ovario nos permite clasificarlo de esa manera Ok, una vez que hemos hecho la palpación del ovario, esto lo van a hacer también en, en incito con un tracto reproductivo de un animal que ha sido sacrificado. Van a poder eh, ver esto que yo les estoy explicando y entonces van a poder hacer presión sobre el ovario y poder identificar las estructuras. Activo nuevamente el apuntador para poder reconocer ¿Qué hay en cada una de, de, de esas eh, caras o superficies? ¿Alguien me puede decir qué estructura es esta que está en la imagen? ¿A qué corresponde? Obviamente es un ovario, pero me pudiera indicar a qué corresponde esa, esa estructura que está encima del apuntador. Profe, un cuerpo hemorrágico. Corresponde, bueno, no sé obviamente si estás viendo la, la presentación por, un, por el teléfono o por una computadora. Obviamente por el teléfono, que, profe. Que por el teléfono debe ser un poquito complicado, pero corresponde a un folículo ovárico. De todas maneras, van a tener la posibilidad de, de trabajar con tractos reproductivos e identificar todas estas, estas estructuras que les estoy mencionando. Ok, continuamos. Bueno, acá tenemos una bonita lámina en el cual se nos representa las dos principales estructuras que identificamos en los ovarios en condiciones fisiológicas, como son los folículos y el cuerpo lúteo. Recuérdense que el folículo ya en su clase de endocrinología vieron la foliculogénesis, es la estructura que Forma al, en este caso, al óvulo o al gameto femenino, lo prepara para estar apto para la fecundación. Y obviamente, nosotros podemos identificar estas estructuras en diferentes estadios de desarrollo. En este caso, el folículo, pudiéramos hablar que podemos palpar de manera precisa folículos dominantes. Esto pudiera ser dependiendo de la, de la capacidad de cada persona y de la pericia o la experiencia, desde 7, 6, 7, 8 milímetros ya somos capaces de poder identificar folículos. Para otros, pues a partir de 10, pero como les digo, va a depender de la experiencia de cada uno de ustedes, hasta obviamente el folículo de graf o el folículo preovulatorio. Y esto pues varía en tamaño, varía eh, también en, en apariencia y en textura si está activo en la producción de estradiol, si no está activo, si está en crecimiento o está en regresión o en atresia, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sean capaces en la práctica de poder identificar diferentes tipos de folículos y puedan palparlos, tocarlos, sentir su turgencia o sentir su flacidez. Normalmente cuando el folículo es turgente como ese que están apreciando en la fotografía, no lo, no lo podemos palpar, pero se puede apreciar que es, es una vesícula que tiene apariencia turgente, es un folículo activo en la producción de estradiol. Y esto denota pues que es un folículo, en este caso, pudiéramos llamarlo preovulatorio. También eh, lo podemos definir por el tamaño, es un folículo que mide más de 15. Sería importante saber si la vaca estaba en estro cuando fue sacrificada o si este corresponde a un folículo de primera onda dominante, que obviamente sabemos que va a ir a la trecia. O de segunda onda, en una vaca de tres ondas también va a ir a la trecia. En una vaca de dos ondas, pues sería el folículo preovulatorio. En este caso, los folículos y los cuerpos lúteos se diferencian, como lo pueden ver ahí en la tabla de acuerdo a diferentes características. En cuanto al tono, el folículo, les repito, se siente como una vesícula turgente, es como una vesícula como cuando nos quemamos, en el cual nos sale como una ampolla y esa ampolla es turgente, es tal cual, llena de líquido y esta estructura pues se siente turgente. ¿Qué quiere decir turgente? Que hacemos presión y no deja fobia, sino que vuelve otra vez a extenderse y ofrece resistencia a la hora de hacer la palpación. En el caso del cuerpo lúteo, el tono generalmente es firme, no tiene esta turgencia. En cuanto a la forma del ovario, el folículo es normal ovalado, mientras que, eh, perdón, no deforma el ovario, puede ser el ovario ovalado o puede ser aplanado, pero tiende a no deformar el ovario mientras que el cuerpo lúteo lo tiende a deformar. ¿Cómo sabemos nosotros si está deforme o no? Pues necesitamos palpar el ovario contralateral. En el caso de que exista un ovario aplanado y el otro ovario sea englobado, sea redondo y deforme con corona, pues obviamente el ovario normal, su, su apariencia normal es la aplanada, no la redondeada. En este, en este sentido. El cuerpo lúteo va a cambiar la forma natural del ovario. A eso es lo que se refiere la forma. En cuanto a la presencia o no de corona, es como esta estructura que están viendo aquí en la imagen de la derecha. No es la, 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 la estructura más idónea para mostrar, pero aquí pueden ver que hay como una forma de corona. En el caso del folículo, no se forma esa estructura, y en el caso del cuerpo lúteo, si sí se forma la estructura. Voy a hacer un paréntesis con el cuerpo lúteo. No todos los cuerpos lúteos forman corona. Hay cuerpos lúteos que pueden ser intraestromales y que ocupan básicamente el estroma ovárico y no forman corona. ¿Qué porcentaje de los cuerpos lúteos son así? En mi experiencia particular, alrededor del 40-50% de los cuerpos lúteos no forman corona. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Lo podemos diferenciar por varios aspectos y uno de ellos es deforma el ovario, es decir, lo aumenta de tamaño, lo puede aumentar de tamaño dos, tres veces con respecto al ovario contralateral. Y además de esto, la, la estructura a la palpación es firme, pero también puede ser esponjosa y cuando hacemos presión, el tejido no, no es tan firme sino que cede a la presión y hay como desplazamiento de la del tejido dentro del estroma ovárico. Obviamente, cuando estamos haciendo esto en una vaca preñada, pues la posibilidad de producir una luteólisis prematura y con esto la pérdida de la gestación es bien alta. Solamente lo podemos identificar cuando tenemos mucha experiencia con la palpación rectal o también cuando aplicamos la técnica de ultrasonografía. Obviamente podemos visualizar qué estructuras hay dentro del ovario. En cuanto a la división con parénquima en el ovario, el folículo no produce división con parénquima, mientras que el cuerpo lúteo sí. Otras estructuras que pudiéramos llegar a palpar, como por ejemplo el oviducto o la salpinge, en este caso la trompa uterina, eh, es posible hacerlo bajo condiciones patológicas. En condiciones normales, en la vaca, la salpinge o la trompa uterina o la trompa de falopio no es palpable, en el caso de la vaca. Pero en su primo el bovino, en este caso el búfalo, sí es posible palpar la trompa o el, la salpinge, porque es mucho más gruesa, más rústica y se palpa en condiciones normales fisiológicas. Si nosotros palpamos, en el caso de una vaca, eh, obviamente en el mesovario, la salpinge es porque estamos en presencia de una patología, en este caso un proceso inflamatorio de este órgano que se conoce como salpingitis. Esto es importante porque la salpingitis ha estado asociado o se asocia en el caso de la vaca a procesos infecciosos como lectospirosis que producen muerte embrionaria temprana y síndrome de repetición de servicio. Entonces tengan esto en cuenta. Cuando se palpa, palpa la salpinge en una vaca es posible que haya un proceso infeccioso como lectospirosis que produce no solamente infertilidad sino también abortos. Entonces tenganlo tengan, en cuenta como una patología a, ten, a considerar al momento de hacer examen de diagnóstico de gestación. Sin embargo, bajo un proceso de fibrosis o trauma también puede haber una salpingitis, no necesariamente de origen infeccioso, para que lo tengan en cuenta. Ahora bien... Pasamos ahora al útero. Normalmente el útero en condiciones de una vaca vacía está ubicado en la cavidad pel pelviana o en la pelvis. Y esto pues es algo que debemos tener siempre en mente. En una vaca vacía el útero en condiciones normales se va a encontrar dentro de la cavidad pélvica. Cuando hacemos la palpación rectal, nos podemos encontrar en animales tanto preñados como vacíos con signos secundarios de gestación. Estos signos de secundario de gestación, y se llaman secundarios por esa razón, porque no son exclusivos de la gestación, sino que pueden aparecer en condiciones patológicas, lo son la dificultad en la retracción del útero, es decir, cuando tomamos el cuello uterino y tratamos de hacer retracción, retracción, voy a activar de nuevo la cámara. La retracción es simplemente tomar el cuello y tratar de retraerlo hacia nuestro cuerpo. Cuando hacemos la retracción, obviamente notamos que hay resistencia y el útero está pesado. Entonces, este signo, esta dificultad para la retracción, se conoce como un signo secundario de gestación. En la gestación avanzada, pues, obviamente va a haber dificultad, pero si hay una patología, como en este caso... Una momificación, una hidrómetra avanzada o un hidroalantoides, qué sé yo, esto es indicador también de que hay dificultad para la, la retracción. Aunque un hidroalantoides o un hidroamnio, la hembra está gestante también, pero es una patología. Eh, si hay una piómetra, también puede haber dificultad para la retracción, eh, pero si hay una fibrosis, o, si hay una adherencia uterina, también hay dificultad para la retracción. Entonces, les repito, está presente en ambas condiciones, tanto fisiológica como, la, como en este caso la gestación, como en condiciones patológicas. Una asimetría de cuernos uterinos, un cuerno gestante temprano también es asimétrico, tiene, tiene un aumento en este caso de volumen, pero en una patología también puede estar presente, como por ejemplo lo que les acabo de mencionar en una piómetra, una hidrómetra o una mucómetra. La fluctuación, que es la presencia de líquido dentro de la cavidad uterina, que, que se siente que fluctúa ese líquido, también es un signo secundario de gestación, pero está presente también en una gestación. El balotaje, que simplemente lo vamos a ver más adelante la presencia de una estructura que cuando golpeamos el útero vuelve a subir, en este caso, en un feto hay balotaje, pero también en una tumulación en el útero también puede haber balotaje. El frémito de la arteria uterina, ya lo vamos a ver más adelante, es un signo secundario que está presente en una gestación a partir de los tres meses pero también puede estar presente bajo un proceso patológico, como en este caso una infección uterina o una biómetra. Eh, la palpación del cuerpo lúteo, es decir, la presencia de un cuerpo lúteo en uno de los ovarios, también puede ser un signo de gestación en el caso de la hembra que está gestante, pero también es un signo de, simplemente fisiológico en una hembra que no está gestante, por ejemplo una vaca con una piómetra tiene un cuerpo lúteo persistente podemos palpar un cuerpo lúteo pero la vaca no está gestante o en una vaca que fue inseminada y no fue detectada en celo y tiene eh, no fue detectada en un segundo celo o fue detectada en celo y se inseminó y no quedó gestante y repitió ese celo y tiene un cuerpo lúteo pues también podemos decir que es un signo secundario de gestación porque está Presente tanto en, desde el punto de vista fisiológico en una hembra vacía o en una hembra preñada, o desde el punto de vista patológico en una hembra que tiene una patología, como les acabo de mencionar, como la piómetra. La retracción del útero la podemos hacer tomando el cuello uterino, como les, les había comentado, tomamos el, el cuello y hacemos la retracción o simplemente yendo hacia la bifurcación de los dos cuernos y hacemos retracción por la bifurcación de los dos cuernos. En mi caso particular, yo prefiero tomar el cuello uterino y hacer este movimiento de retracción. Acá tenemos... Eh, una imagen de una gestación de 32 días. ¿Me pueden decir en qué cuerno estaría esa gestación o pueden ustedes más o menos inferir dónde está la gestación y por qué creen que está en ese cuerno? Alguien, por favor. En que... el izquierdo, profe, por el aumento de tamaño que tiene. Ok, hay una asimetría del cuerno izquierdo. De hecho, se observa que hay como una distensión, ¿verdad? Lo pueden apreciar. No solamente está asimétrico está aumentado de tamaño por el volumen que tiene, sino que hay como una distensión de las paredes uterinas, ¿correcto? Producto del líquido que está allí. ¿Y qué otro, qué otro aspecto también te asegura que está esa gestación del lado izquierdo? El tamaño del ovario. El tamaño del ovario. Mm, ¿No será más bien la estructura que está en el ovario? ¿Qué estructura ven en ese ovario? Un cuerpo lúteo. Hay un cuerpo lúteo. ¿El cuerpo lúteo está hacia la izquierda o hacia la derecha? Es anaranjado, está a la izquierda. Es anaranjado y se ve como globoso. Ok, entonces acá podemos ver, ¿verdad? El cuerpo lúteo. Hay un folículo también en ese ovario, pero hay un cuerpo lúteo. Entonces la ovulación ocurrió del lado izquierdo. Obviamente la implantación, mejor dicho, el. el el óvulo descendió por, fue atrapado por la fimbria del lado izquierdo, descendió por el oviducto, llegó al útero y la implantación ocurrió básicamente en el cuerno izquierdo. La implantación ocurre básicamente en el ápice del cuerno y luego la placenta y los líquidos embrionarios comienzan a ocupar el cuerno izquierdo. En la medida que avanza la gestación, esta puede llegar inclusive a ocupar el cuerno derecho. Entonces, esos son tres aspectos. Fíjense que hay tres signos secundarios: hay asimetría, hay fluctuación, no la estamos palpando, pero hay distensión de las paredes, lo que implica que, haya, que hay líquido, pero pudiera haber aire y hay un cuerpo lúteo en el, en el ovario izquierdo, ipsilateral al cuerno que está gestante. Obviamente, créanme que está gestante porque la imagen está gestante, obviamente eh, no estamos haciendo la palpación, pero esa era una hembra gestante de 32-35 días. Acá tenemos una gestación de 45 días. ¿Dónde pudieran decir ustedes que está el, la gestación? ¿Cuerno izquierdo o cuerno derecho? Para, re, para que tengan referencia y ubicación, el cuello está aquí. Es decir, la parte caudal estaría hacia acá arriba y la parte craneal de la vaca estaría hacia abajo. Por lo tanto, este es cuerno derecho y este es cuerno izquierdo. ¿Cuál de los dos cuernos eh, creen que el eh, eh, gestante? En el derecho en el derecho, exactamente el cuerno derecho. Pero fíjense que estos dos cuernos, ¿por qué creen que es el cuerno derecho? Por asimetría, por tamaño o, o volumen, o por, por tamaño, en el tamaño, por tamaño, verdad, volumen. Pero fíjense sí. que a pesar de que esta es una gestación de 45 días, la asimetría es más evidente acá. Correcto. Mientras que acá la simetría no es tan evidente. No conozco los dos animales que fueron sacrificados, pero la experiencia me dice que esta es una vaca multípara, una vaca de mayor edad a esta vaca. Si ustedes aprecian este cuerno, posiblemente este sea un animal onulíparo o un animal de pocos partos. Por lo tanto, es más evidente en un útero pequeño de un animal joven poder denotar la simetría, y esto lo van a ver ustedes en la práctica, cuando palpan novillas, son capaces inclusive hasta identificar gestaciones de 32 días, 35 días, pero cuando palpan una vaca, ya de múltiples partos, la distensión, la simetría, porque el útero es más grande y obviamente el, el líquido que se produce, lo produce el embrión va a ocupar una mayor cantidad de espacio, por lo tanto se difumina o se disemina en ese cuerno gestante, que es lo que está ocurriendo aquí. Sin embargo, van a haber otros signos de gestación, como es el deslizamiento de la membrana, que les permite identificar que hay una gestación allí. Es como el caso este de acá. Acá tenemos otro signo secundario de gestación fluctuación, acumulación de líquido dentro del útero y obviamente como les decía, se puede sentir a partir de los 28 días en animales jóvenes, pero en animal viejo, 28 días un animal multíparo es poco probable que ustedes puedan sentir esta esta fluctuación de este líquido porque el útero es más grande y por lo tanto el líquido se diluye, por decirlo así, de alguna manera en ese cuerno gestante. El balotaje, signo secundario de gestación, es el rebote del feto dentro del útero y este se puede palpar a partir de los, depende, cuatro o cinco meses de gestación, en algunos casos tres meses, pero generalmente se palpa ya en gestaciones intermedias, ya cuando el, el, el feto ha descendido de la cavidad pélvica, es decir, el útero ya está debajo de la cavidad pélvica está subpélvico, y aquí estamos hablando de cuatro o cinco meses de gestación. También se puede sentir cuando el feto asciende, siete meses y medio, ocho meses, pero generalmente estaríamos ubicando en esos dos espacio-tiempos, es decir, cinco meses, cuatro o cinco meses y ocho meses. El frémito de la arteria uterina media, ¿qué, ¿a qué se refiere esto? Normalmente, la arteria uterina a partir de los tres meses de gestación va a aumentar de diámetro y va a aumentar el riego sanguíneo hacia el útero. Y este aumento del riego sanguíneo nos va a permitir a nosotros identificar esto que se conoce como frémito. ¿Qué es frémito? Es simplemente el flujo sanguíneo que fluye hacia el útero. Y ustedes van a sentir cuando le hacen presión, imagínense que esta es la arteria uterina, y le hacen presión, ustedes van a sentir que el flujo sanguíneo lo van a poder percibir en sus manos. De hecho, se siente como si fuese una manguera de, de, de agua pasando un, un flujo con bastante presión. Van a sentir el flujo como se, 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 se puede percibir de manera, de manera contundente como si fuese un flujo no constante de agua, sino producto también del bombeo del corazón, del bombeo sanguíneo. Algo como si fuese... Se siente muy evidente. Y esto pues obviamente es en la arteria uterina media. Es importante poder reconocer cuál es la arteria uterina media. Ustedes van a tener que la aorta dorsal va a dar origen. A diferentes ramas arteriales. Una es la arteria, en este caso ovárica, es la primera que se va a a, a dividir o se va a ramificar de esta arteria dorsal. La arteria ovárica no se va a poder palpar porque es muy delgada, es muy fina. De hecho, no, no se identifica, no se puede palpar o sentir de manera. Eh, eh, normal o fisiológica, ni siquiera en una gestación. Luego de la arteria dorsal, van a poder tener la, la, la arteria ilíaca interna. Esta arteria, arteria ilíaca interna tampoco aumenta de diámetro en una gestación, ni tampoco eh, de alguna manera eh, tiene este flujo aumentado sanguíneo que les acabo de comentar. Mientras que la arteria uterina media, que sería la que está identificada con el número 4, es la que nosotros debemos poder palpar y poder identificar. Luego, pues tendría la arteria pudenda y la arteria pudenda tampoco va a tener este signo que se conoce como frémito. Y por último, tendríamos la arteria vaginal, ya al final. Esto ojalá pudieran tener la oportunidad de sentirlo, pero como les decía, está presente tanto en una vaca gestante como en una vaca no gestante por que puede haber en una infección uterina un aumento del riesgo sanguíneo generalmente el cuerpo lúteo, otro signo secundario de gestación normalmente se encuentra ipsilateral al cuerno gestante en el 99,9% de los casos y esto nos permite identificar el cuerno que está gestante, sobre todo cuando los cuernos están enrollados sobre su eje y nosotros no hemos sido capaces primero de desplegar cada cuerno hacia su respectivo lado. Como regla dorada, a pesar de que les estoy diciendo que si tienen duda en un diagnóstico temprano de gestación, que haya otros signos. Eh, secundarios como asimetría, como fluctuación, pero no identifican la vesícula, ni tampoco son capaces de poder diferenciar el, eh, el deslizamiento de la membrana coriolantoidea. Ustedes pueden palpar el cuerpo lúteo y decir, ok, de, de cuatro o cinco signos secundarios hay tres, eh, la hembra fue inseminada, no palpo vesícula, no palpo... Eh, deslizamiento de membrana, pero hay asimetría, hay fluctuación, corresponde esta asimetría con 30, 35 días, pues quiero estar seguro, palpo el, el, el ovario y el cuerpo lúteo y esto puede de alguna manera llevarles a la conclusión de decir, sí, la hembra está preñada con un 90, 99% de probabilidades. Sin embargo, como regla dorada, mi recomendación es que no palpen cuerpo lúteo si no tienen la experiencia suficiente como para... Apenas tomar el ovario sin hacerle mucha presión, ya ustedes puedan reconocer que ahí hay un cuerpo lúteo. Lo que no pueden hacer es tomar el ovario y empezar a hacer palpación y presión para ver si hay un cuerpo lúteo, porque como les dije hace unos minutos atrás, esto puede producir una luteólisis prematura del cuerpo lúteo o una lisis prematura del cuerpo lúteo. Y obviamente si hay regresión del cuerpo lúteo, ya no va a haber progesterona, que es la hormona de la gestación y se puede perder la gestación. Ahora, si tienen ecografía, pues con ecografía el riesgo es mucho menor. En resumen, ¿quién me puede repasar cuáles son los signos primarios de gestación en la vaca y cuáles son los signos secundarios de gestación en la vaca? Los signos primarios serían... Deslizamiento de membrana corio-alantoidea. Correcto. Presencia de aspecto y presencia de vesícula. Y presencia de vesícula. Perfecto, está muy bien. Tú eres. ¿Quién habló? ¿Vale? ¿Quién? Rayli Villarreal. Ok, Rayli, muchas gracias. Me dijiste tres. ¿Alguien me puede decir cuál es el cuarto que le faltó? Placentoma. La Placentoma, correcto, ¿verdad? Entonces, en gestaciones tempranas tendríamos deslizamiento, es el primero que se siente, deslizamiento de la membrana coriolantoidea. Luego vendría la vesícula eh, alantoidea o vesícula amniótica, básicamente es vesícula amniótica. Luego vendría el feto, que ya lo podemos palpar a partir de los 60 días. 55, 60, 65 días, entre 58 y 65 días podemos palpar feto y luego vendrían los placentomas que aparecen mucho más tarde. Vamos a ver entonces ahora estos, estos signos. 1, un momento. Pellizcar la pared uterina y tratar de, identif de identificar en el lumen uterino una segunda membrana. Es decir, recuerden que ustedes van a tener un guante, van a palpar el recto, eso sería una membrana que van a palpar o una estructura que van a poder pellizcar, en este caso el recto. Luego, debajo del recto, van a poder pellizcar la pared uterina y tienen que identificar por debajo de la pared uterina, es decir, en el lumen uterino, una estructura membranosa. Y ese es lo que hacemos. Nosotros debemos hacer pellizcamiento de la pared uterina para poder identificar dentro de ese lumen esa membrana. Como les decía, a partir de los 32, 35 días ya lo podemos identificar. Sin embargo, mi recomendación inicial era que el diagnóstico de gestación lo hagamos a partir de los 45 días. Y ustedes van a poder identificar ese signo con mucha facilidad. Luego de eso viene entonces el segundo signo primario de gestación, en este caso la vesícula amniótica. La vesícula amniótica, a diferencia de la membrana coriolantoidea, es que... La membrana coriolantoidea no nos indica la edad de la gestación, mientras que la vesícula amniótica nos da referencia de la edad de la gestación. Entonces, esto es importante. Nosotros debemos ser capaces de identificar dentro del lumen uterino y de fijar con nuestras manos, con nuestros dedos, esta estructura para poderla medir. Una vez que somos capaces de medirla, podemos más o menos aproximar la edad de la gestación. Y aquí tenemos una regla mnemotécnica. En este caso, por ejemplo, a los 35 días de gestación, cuando hablo del diámetro, estaría hablando, nosotros acá no palpamos el, 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 el feto porque la vesícula no nos permite acceder a él en esa edad de gestación. Simplemente palpamos la vesícula y la medimos. La medimos desde un punto de vista que me permita aproximar la edad de la gestación. Como les dije hace un momento, a los 35 días puede medir 7,5 milímetros de diámetro, pero nosotros también podemos utilizar esta regla mnemotécnica que les voy a dar un tip para que no se les olvide. Un dedo que sería más o menos, depende de la persona, 15 milímetros, ¿verdad? 1,5 centímetros dos dedos 35 milímetros o 3.5 centímetros, tres dedos 55 milímetros o 5.5 centímetros y cuatro dedos 75 milímetros o 7.5 centímetros. En otra forma sería un dedo 42 días, dos dedos 48 días,

15, en el caso del, del tamaño, sería 15 milímetros y así le van a ir sumando 20, en este caso 20 milímetros para completar hasta los cuatro dedos. Es decir, comienzan con 15, 35, 55, 75. Esto tienen que aprendérselo porque es pregunta de examen. Y además de eso, les va a permitir tener una referencia de la edad de la gestación. Entonces, cuando tengamos o tengan la práctica, por favor váyanse con este material estudiado para que no salgan aplazados en la práctica. Ok, la localización de la vesícula, como les decía, nosotros colocamos los cuatro dedos dorsalmente, estos cuatro dedos dorsal en el útero y el pulgar ventralmente para poder fijar la vesícula y dónde la, la tratamos de fijar en la curvatura mayor del cuerpo. Si ¿sí? nosotros la tratamos de llevar hasta la curvatura mayor del cuerpo y allí la vamos a tratar de fijar para poderla medir y en este caso déjeme ver si está más adelante. Ok, no sé qué pasó aquí. Sí, ahí está. Ok, para poder medir esta estructura y tener la referencia de cuánto mide. ¿Verdad? Un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos. Es decir, 42, 48, 52, 58 días. Y en cuanto a medida, serían 15 milímetros, 35 milímetros, 55 milímetros y 75 milímetros. Ahora bien, el feto. El feto ya después a partir de los 58, 60 días, 65, ya la vesícula está presente, pero el feto ha crecido tanto y la vesícula se ha distendido tanto que ahora sí vamos a poder ser capaces de poder palpar o tocar el feto con nuestros dígitos, con nuestros dedos. Entonces, ya nosotros, a partir de los 60 días, no podemos calcular la edad de la gestación con el tamaño de la vesícula, porque ya la vesícula desaparece, está, ya pre está presente, pero ya no la podemos fijar, no la podemos palpar. Entonces procedemos a calcular la edad de la gestación a partir de los dos meses, 60 días, con el tamaño del feto y en este caso también podemos utilizar el tamaño de la cabeza. En el caso con el tamaño del feto, otra regla mnemotécnica es dos meses. Tiene el tamaño de un ratón. Tres meses tiene el tamaño de una rata. Cuatro meses el tamaño de un gato pequeño. Cinco meses el tamaño de un gato grande. Y seis meses el tamaño de un perro beagle, que es lo que están viendo aquí. Esto serían dos meses: un ratón. Tres meses: una rata. Cuatro meses: un gato pequeño cinco meses, un gato grande y seis meses, no, no puedo porque están aquí las caras de ustedes y la cámara no me deja ver, pero la última fotografía hacia arriba sería el perro Beagle, más o menos de seis meses. Entonces, apréndanse también esta regla mnemotécnica. La otra forma es palpando la cabeza desde la punta de la nariz hasta el, en este caso, el hueso de la frente entonces desde la punta de la nariz hasta la frente nosotros palpamos y tratamos de fijar la cabeza así como lo ven en esta fotografía ¿verdad? fijamos la cabeza como si tuviésemos agarrando el ovario y entonces hacemos la medición y en este caso la medición sería 15 milímetros 70 días. Si mide 35 milímetros, 80 días. Si mide 55 milímetros, 90 días. Si mide 90 milímetros, alrededor de 100 días. Y si mide 105 milímetros, alrededor de 120 días. Esto también, pues, de alguna manera es algo que biológicamente, como dice, dice el dicho, 2 más 2 en biología no es 4. Porque un feto que tiene un subdesarrollo producto de una lectospirosis, por ejemplo, o una enfermedad viral, no va a haber una correspondencia en el desarrollo y su tamaño, o en la edad de la gestación y el desarrollo correspondiente a un tamaño específico. Pero por lo menos es una regla, ¿verdad? Es algo que, que está allí para tener un punto de referencia. Ok, aquí María Boscán está levantando la mano. Adelante, María. Eh, profe, tengo una pregunta. ¿Me escucha? Dígame, sí, te escucho. Este, uno puede como sacar, o sea, como sentir la cabecita del feto sin romper es, es, es la bolsa. Sí, si puedes sentir la cabecita del feto sin romper la bolsa, obviamente haciendo una palpación sutil y sin hacer mucha presión y no va a producir un riesgo de muerte embrionaria si lo estás haciendo como te acabo de comentar. Y si la persona es experimentada. Ah, ok, gracias. Es decir, no hay ningún, no hay ningún problema. Y cuando tengan la, la, la posibilidad de ir a la práctica, pues eh, obviamente a veces existe el temor de hasta qué punto yo puedo hacer presión. Entonces, gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy, muy oportuna. Eh, mientras. La vaca no esté sangrando, mientras la manipulación que yo haga sea sutil, hay que ser bastante sensible y sutil, no ir como unos, no sé, felinos arañando dentro del recto de la vaca y haciendo movimientos muy bruscos, sino tratando de ser sutil, no va a ocurrir ningún, ninguna consecuencia. Y es posible hacerlo en el caso de la vaca. Ok. Los placentomas. Seguimos avanzando en la gestación. Los placentomas comienzan a formarse en la pared uterina a partir de los 55, inclusive en algunos animales ya a los 45 días se pueden ver unos diminutos no placentoma, pero sí en este caso cotiledones, ¿verdad? Ya de la placenta esas uniones cada vez comienzan a ser más estrechas y comienza a desarrollarse el placentoma como tal. Recuerden que el placentoma como tal está formado por dos partes: una parte materna y una parte eh, fetal. ¿Quién me puede decir a cuál corresponde la parte materna y a cuál corresponde la parte fetal? Eh, las carúnculas corresponden a la parte materna y los cotiledones a la parte fetal. Perfecto, excelente. Entonces, la carúncula es materna, el cotiledón es fetal. Entonces, esta unión cada vez va a ir aumentando el diámetro del placentoma. Los placentomas ya cuando comienza el proceso de placentación como tal y de fijación, ellos comienzan a formarse, esas uniones existen. Sin embargo, son uniones muy laxas al principio. Al principio Luego esa, esas uniones cada vez son más estrechas y comienza a engrosarse. Ya los 55-60 días son muy evidentes en la pared uterina cuando hacemos ecografía, pero cuando hacemos palpación rectal es difícil poderlo palpar a los 60 días porque no tienen la, el, el diámetro suficiente y la textura suficiente para poderlo diferenciar en la pared uterina, mientras que ya cerca de los tres meses, 90 días, 85, 90 días, es fácil poderlos discernir. Con esto quiero decir que los placentomas se forman a antes, pero nosotros los palpamos después. Somos capaces de poderlos palpar o identificar. Entonces, la recomendación es que a partir de los tres meses, nosotros debemos identificar el tamaño de los placentomas, medirlos y ser capaces de saber con precisión dónde se encuentran ellos distribuidos en la pared uterina. Entonces, los placentomas también es un signo primario de gestación, pero más importante aún es un signo primario de gestación que también nos da referencia a la edad de la gestación. Y esto lo hacemos al identificar nosotros. Los placentomas, voy a activar nuevamente el apuntador, que se encuentran más cerca del cuello uterino. Aquellos que estén más cerca del cuello uterino son los que vamos a utilizar para medir y calcular la edad de la gestación. Como regla, nosotros utilizamos la siguiente ecuación: lo que mida el placentoma, déjenme volver a, a rodar para acá. La cámara, lo que mide el placentoma, es decir, nosotros nos vamos al cuello uterino, hacemos retracción, está un poquito pesado el útero, vamos hacia adelante, vemos que hay mucha simetría, hay fluctuación, hacemos el balotaje del feto, más o menos palpamos el tamaño, es decir, corresponde a un, vamos a decir, un gato grande o un perro bigel, ya tenemos una referencia, ubicamos más o menos también dónde se encuentra el. Eh, ubicado en el útero si está subpélvico ya está descendiendo tiene este tamaño ya más o menos me estoy haciendo idea de la edad de la gestación entonces lo último que voy a hacer es, es ahora ir a palpar los placentomas como les decía que se encuentren más cerca de el cuerpo del útero más cerca del cuello uterino si mide un centímetro entonces nosotros como regla le sumamos dos y esto me va a dar la edad de la gestación en meses. Es decir, si mide uno más dos serían tres, entonces tiene tres meses de gestación. Obviamente, a los tres meses de gestación, el feto qué tamaño tiene? ¿Quién me puede decir a los tres meses? Un gato pequeño. Un gato pequeño, ¿verdad? A los tres meses tiene el tamaño de un gato pequeño y estaría dónde? Su pelvis Entonces. Está subpélvico, tiene un tamaño de un gato pequeño, mido los placentomas, ok, los placentomas, los placentomas, y así, cuando la gestación es más avanzada de los 60 días. A partir de los tres meses, ya debo utilizar no solamente una regla, sino diferentes combinaciones. Posición del feto, tam, su tamaño correspondiente, y además de eso, el tamaño de los placentomas. Fíjense que en esta foto que hay acá, este placentoma mide más o menos un centímetro, pero este que está acá pudiera medir uno y medio, pero este que está acá, que serían los primeros que se formaron en la medida que la gestación fue progresando desde el sitio de la implantación hacia el resto del útero, puede medir hasta cuatro o cinco centímetros. Entonces, yo no puedo medir este placentoma porque me va a dar una edad de gestación errónea a lo que les acabo de referir. ¿Quién está levantando la mano? Eh, creo que fui yo de manera inintencional. Okay. Eh, Déjenme desactivar aquí. Bueno, ahí está mi mano levantada, pero no le presten atención. Entonces es importante que tengan en cuenta... Esto, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces continuamos avanzando. Es importante, importante también que ustedes puedan. Eh, se me salió. ¿La presentación la están viendo todavía? Sí, profesor, todavía se ve. Ok, porque es. Ya yo no la veo. Ok, es importante que ustedes sean capaces de medirse sus manos, porque obviamente un dedo mío es diferente a un dedo de ustedes. Si es una dama, pues obviamente tienen las manos más delicadas, más finas, pero yo sé que hay hombres que tienen un dedo del doble de mi dedo índice. Entonces, cada uno de ustedes tiene que tomarse una regla, medirse la mano y medirse. Principalmente, cuánto mide el dedo pulgar. No veo, ya no veo sus caras, no veo tampoco mi cara. Ya voy. Un momento acá. Ok. Ok, bueno, no logro poner las caras nuevamente, pero me imagino que ustedes me están viendo. Es importante que ustedes se midan cuánto mide su dedo pulgar, ¿correcto? Cuánto mide su dedo índice, que son los dos dedos que más utilizamos para medir, su dedo medio también, y obviamente cuánto mide su mano, o su, su, su mano desde la punta del dedo índice hasta el dedo meñique. ¿Correcto? ¿Cuánto mediría esta amplitud que ustedes están viendo aquí? Y también, obviamente, ¿cuánto mide su mano completa? Entonces, es importante que tengan referencia de esas mediciones y eso lo van a hacer antes de la primera práctica, incluyendo la práctica con los genitales y los tractos reproductivos in situ. Existen reglas, por ejemplo, también como esta, que les permite, pues, calcular. La edad de la gestación, esta, esta parte de aquí arriba, no sé si lo logran apreciar, eh, voy otra vez a activar el láser. Esto es para medir la cabeza, en este caso la frente y la cabeza, que sería la longitud de la nariz. Aquí está en milímetros, aquí está cuántos dedos mide y está los días de gestación. Correcto. Y tienen obviamente esta parte de acá, que es muy importante, en donde están los, los signos de gestación, tanto primarios como secundarios, por ejemplo, fluctuación, deslizamiento de membrana, vesícula amniótica, fetos y placentoma, y las respectivas edades de gestación, también con la regla mnemotécnica de los eh, animales que utilizamos como referencia. Esto pues obviamente lo van a tener cada uno de ustedes, lo puede imprimir, también lo puede ubicar en internet en este enlace que tienen allí abajo. En cuanto a la posición fetal, el feto comienza a descender a partir del tercer mes, es decir, al tercer mes ya está subpélvico, ya no está en la pelvis, sino está subpélvico. Ojo con esto, está subpélvico tanto el útero como el feto, pero muchas veces el feto tiene la capacidad como de nadar y a veces podemos tener fetos de 3, 4 meses con la cabeza a nivel pélvico, pero el útero está subpélvico. A los 5 o 6 meses, según los libros, se refiere a que está completamente abdominal, está en la cavidad abdominal y muchas veces se refiere a que no son palpables. Sin embargo, 5 o 6 meses... La práctica, en mi experiencia, el feto puede ser palpable sin ningún problema. Está abdominal, pero no está en el piso del abdomen. Que esto sería alrededor de el sexto sexto mes y medio, inclusive a los siete meses todavía pudiera estar en el piso del abdomen. Ojo con esto que les estoy diciendo, que les estoy colocando estas láminas. Porque así están los libros, pero mi experiencia es que seis meses, entre seis y siete meses, puede estar prácticamente en el piso del abdomen y no es palpable. Y a partir del séptimo mes, él, él no dura allí más de un mes, es decir, puede durar 15 días, 20 días en el piso del abdomen, y a partir del séptimo mes, él comienza a ascender de nuevo. Acá tenemos otras referencias gráficas. Este, por ejemplo, cuarto mes estaría dónde? Al cuarto mes subpélvico. Al quinto mes podemos hacer balotaje. Está en cavidad abdominal, pero todavía no ha descendido completamente al piso del abdomen. Sexto mes, nosotros todavía pudiéramos palpar el feto. Pero comienza ya un descenso hasta el mes seis y medio, 7, está entre, el seis, entre los meses seis y medio, siete está en el piso del abdomen y a partir del séptimo mes, pues comienza a ascender. Acá en la imagen, ustedes ven un feto de siete meses ya como que asomándose en canal de parto. Esto puede ocurrir, pero muchas veces no. Entonces, ya siete meses y medio, ocho meses, sí se está ya acomodando. En el canal de parto. Métodos para el diagnóstico de gestación: importante que tengamos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en el diagnóstico de gestación, un diagnóstico diferencial importante es, por ejemplo, cuando existen fallas en la retracción y encontrar signos positivos. Esto, esto de alguna manera eh, no se debe estrictamente a una patología, sino puede deberse también a incompetencia o todavía la no posibilidad de tener una técnica de palpación bien desarrollada. Otros signos, eh, vamos a decir, los secundarios que nos permiten tener un diagnóstico diferencial es la simetría, la fluctuación y frémito. Estos aparecen también en, en patologías, por lo tanto no son exclusivos de la, de la, en este caso, de la gestación. La incompetencia de la persona, la... Inexperiencia o la falta de pericia, pues obviamente se resuelve con la práctica y con la experiencia. Las adherencias también de alguna manera nos dificultan a veces por poder hacer un diagnóstico de gestación y otras patologías como la piómetra, la mucómetra, la hidrómetra, la metritis, eh, la momificación fetal, la maceración fetal, la presencia de tumores como linfosarcoma o tumores de las células granulosas o Cualquier otra de estas patologías nos va a dificultar poder hacer un, un examen de gestación eh, acertado. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Me preguntaron sobre que si nosotros haciendo palpación podemos palpar la cabeza. Sí, podemos hacerlo. Y también quise traer esta información que es importante tener en cuenta en cuanto a este trabajo en donde se refiere al porcentaje de mortalidad embrionaria y fetal tanto en vacas y novillas lecheras que fueron palpadas y no palpadas. Este trabajo interesante nos muestra, por ejemplo, que la palpación rectal no produjo un, un, un porcentaje significativo de muerte embrionaria con respecto a las vacas que no se palparon. Entonces aquí tenemos palpadas y no palpadas. Entonces fíjense, el porcentaje total de muerte embrionaria en las hembras que se palparon fue de 14,7% y las que no se palparon, 13,4%. La probabilidad no fue significativa, es decir, un valor de P mayor a 0.05, lo que indica que la técnica de palpación rectal per se es segura cuando la persona sabe realizar la palpación rectal y está capacitada y experimentada. Cuando hicieron la discriminación por categoría, categoría en este caso vacas y novillas, pues fíjense que la probabilidad total tampoco no fue significativa en el caso de las vacas y en el caso de las novillas tampoco fue significativa, sin embargo se acerca al valor de P0,05, que sería eh, lo significativo. Esto pudiéramos decir que hubo una tendencia en el caso de las novillas, pero de manera curiosa, la tendencia fue a favor de las no palpadas, es decir... El porcentaje de hembras que tuvieron muerte embrionaria entre las que palparon y en las que no palparon fue mayor en las no palpadas. Por lo tanto, la palpación no se puede decir que esa tendencia iba a ser producto de la palpación rectal, sino simplemente esto fue algo aleatorio. En líneas generales, pues no hubo tampoco un efecto significativo en las novillas. El porcentaje total fue de. 8% y en las palpadas 6,2% y en las no palpadas 11,4%. Y algo interesante que los autores también encontraron es que el número de embriones también, a pesar de que no fue significativo, en el caso de la evaluación por categoría, por ejemplo, cuando se comparó único, gestaciones únicas con gestaciones gemelares, si sí hubo una diferencia significativa, es decir, el riesgo de que haya muerte embrionaria en gestaciones gemelares, en el caso de la vaca, fue 25%, 5 en este estudio versus casi 13%. Pero también se observó una, una diferencia significativa entre las no palpadas, es decir, eh, los animales que no se palparon, las gestaciones gemelares tuvieron un riesgo mayor, casi 30% de muerte embrionaria con respecto a las gestaciones únicas, 11%. Es decir, que en este caso, el riesgo de muerte embrionaria se debió a si la gestación era simple o si la gestación era gemelar. En líneas generales, les concluyo: la, la técnica de palpación rectal no produce un riesgo. En el, en el caso de las muertes millonarias, una técnica segura, repito, si se hace con, con sutileza, si la persona está experimentada y obviamente si no se producen eh, algún tipo de daños como el que les voy a mostrar en esta fotografía. ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este caso fueron animales después del matadero, después de una rutina de, de, de práctica de palpación rectal con estudiantes y fíjense que se encontraron animales en el recto, desde edema rectal hasta trauma rectal, inclusive desgarro rectal. Y esto pues también nos ha ocurrido a nosotros, esto pues obviamente es un trabajo de Estados Unidos, pero a nosotros nos ha ocurrido que hay estudiantes que hacen una palpación tan brusca, tan severa, que producen ruptura y desgarro a nivel de la mucosa rectal. Y obviamente hemorragia y esto puede tener un efecto positivo o mejor dicho un efecto negativo significativo en cuanto a la probabilidad de riesgo de muerte embrionaria y eso lo podemos evidenciar en este caso fíjense es una vesícula amniótica en donde la manipulación fue excesiva y hubo un trauma de la vesícula amniótica por lo tanto un riesgo de muerte embrionaria en este caso pues eh, incrementó se produjo la muerte embrionaria entonces, esto como reflexión para que tengan en cuenta cuando vayan a hacer la palpación rectal. Primero, estar relajado, estar calmado, no ir en contra de la corriente. Decimos, en contra de la, la corriente es no ir en contra de, del, del animal, de sus contracciones, de su desconfort, sino más bien relajarse, esperar que el, que el animal esté relajado. Eh, estos son tips que obviamente se les da a ustedes en práctica, pero no, no dejen de preguntar, porque obviamente si no preguntan no van a poder ser informados de manera apropiada, pero sí es importante que ustedes no tengan tensión. Si la vaca está contrayendo y se está moviendo, ustedes no manipulen, sino que simplemente... Empuñen su mano y se relajen y esperen que la hembra se relaje para ustedes hacer la palpación y realizar una técnica de palpación relajada y no ir allá simplemente aruñando y, ra y rasgando todo el recto del animal. Imagínense que ustedes, tanto los hombres o las mujeres tienen de la mano a su novio cuando están enamorados no, cuando no se están agarrando pues obviamente va a haber mayor riesgo pero imagínense que se están enamorando apenas entonces hagan la palpación muy sutil, muy suave y otra recomendación es seguir este flujograma que yo les, les recomiendo en el cual la palpación debe realizarse de manera sistemática de manera metódica esto va a aumentar su precisión y que... Quiere decir hacerlo sistemático y metódico. Es simplemente ir paso a paso y ir de, una, de un punto referente a otro punto referente y no hacer una palpación aleatoria a lo loco o, o al azar. Lo, lo primero es tener el animal sujetado. ¿verdad? No está aquí, pero tener el animal sujetado, tener el animal relajado estar nosotros relajados, tener un buen guante, un buen lubricante, las uñas cortas y entonces introducir la mano en el recto. Ese es el primer paso. Una vez que introducimos la mano en el recto, yo debo ubicar el service, pero para ubicar el service es importante que ustedes dentro del recto ya no tengan las contracciones del animal, el animal esté en su recto relajado y que ustedes puedan hacer esto que yo les estoy enseñando acá. Abrir y cerrar su mano de manera libre sin que haya pliegues que obstruya que ustedes puedan abrir y cerrar su mano. Ni tampoco haya un exceso de heces que les limite a, usted, a ustedes poder hacer este movimiento. Porque si hay limitaciones, la sensibilidad va a ser menor. Una vez que ya ustedes puedan hacer esto, el recto está relajado, entonces van a ir al... Service. Comienzan a hacer el barrido y a ubicar su service. Una vez que ubican el service, ¿qué viene ahora? ¿Quién me puede decir, una vez que ubican el service, qué paso vendría? Ubicar el eh. computador. Ok. Sigue, sigue. Sigue, Jairo. Seguiría ahora se asomó por allí. No sé si tuvieron tiempo de verlo. Déjenme, yo no sé qué pasó con el cuerpo de bueno, ya que tenemos el cuello. Después vendría el cuerpo del útero, ok. Vendría después el cuerpo la del útero. Eh, está la, la presentación proyectada, sí, profe, pero no, no en pantalla profe? completa. No en pantalla completa, es que no entiendo qué pasó con. Bueno, debe ser que, como ya no soy eh, administrador de la, de la presentación, no puedo ver, no puedo manejar esto aquí. Déjenme proyectar nuevamente. El siguiente paso es la retracción. Es decir, cuando ustedes toman el service, deben hacer retracción. Hacer la retracción les va a poder, más o menos, ir preparándose mentalmente para lo que se van a encontrar. Si la retracción es difícil y cuesta traer el service, ¿Qué creen ustedes que pueda estar ocurriendo? Peñez. una gestación, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, les repito, no se vayan a sugestionar, pero ya más o menos van a ir teniendo una idea. Van a, van hay una idea de, de cómo podría ser. Exacto. De, Entonces, de, si hay dificultad haber. para la retracción, en este caso nosotros llamamos, si la retracción es, es negativa, cuesta retraer el útero. ¿En qué voy a pensar? ¿En una gestación? ¿En una gestación temprana o en una gestación avanzada? Avanzada, profe. En una gestación avanzada. Eh, si, obviamente, si la retracción no es, no es difícil, aquí está al revés, muchachos. Imagínense que voy a darle todo aquí. Voy a abrir todo. Si la retracción es negativa, ¿verdad? no puedo retraer Está invertido. Si la retracción es negativa, yo voy a pensar que, la gestación, que hay una gestación avanzada o hay una patología. Puede haber, en este caso, una patología como una momificación o una adherencia, etc. Entonces, en el caso de la retracción negativa, que me cuesta retraer el útero, pienso en una gestación avanzada. Déjenme arreglar esto una vez muchachos... ...porque si no ustedes se me van a confundir. Y lo voy a abrir... ...lo voy a desplegar todo. Ok. Estoy ahora aquí abajo. ¿Verdad? Si hay una... ...si la retracción es negativa... Es decir, cuesta retraer el útero. Yo pienso en una gestación avanzada, ¿cuál va a ser mi siguiente paso? Fíjense, voy paso uno, paso dos, les di unos pasos previos, ¿no? Ya ustedes lo tienen ahí en, en, su, en su mente. Paso tres, retracción difícil, entonces la gestación está o es una gestación avanzada o en este caso está vacía pero con una patología. Debo descartar que esté vacía. En el caso de que no encuentre signos primarios de gestación de gestación avanzada. En este caso, el paso 4 es tratar de ubicar el feto, medirlo para ver cuánto mide, saber dónde está y, obviamente, medir los placentomas y esto me va a permitir calcular la edad de la gestación. Si no encuentro nada de esto, pues obviamente el animal estaría vacío, pero si hay dificultad para la retracción, yo debo pensar qué está ocurriendo o hay una adherencia o hay una patología, entonces debo descartar en este caso la patología. Si la retracción es positiva, es decir, en este caso yo puedo retraer el útero de, con facilidad, yo pienso o la vaca está vacía o la vaca tiene una gestación temprana. Si la vaca está vacía, yo descarto patología y para poder descartar patología debo entonces ir al ligamento intercornual, que sería el paso 4.2, luego el cuerno izquierdo, luego el ovario izquierdo, me devuelvo al ligamento intercornual, luego cuerno derecho y finalmente ovario derecho. Si está vacía y no encuentro ningún signo de patología, pues simplemente declaro el animal está vacía, y ahora le tengo que dar el apellido. Nombre es su condición, está vacía. Y su apellido es qué estado tiene. Está vacía, el cuerno y el útero está normal, el ovario izquierdo tiene un folículo, el ovario derecho tiene un cuerpo lúteo. Y puedo ir mucho más allá. El ovario izquierdo tiene un F12, que es un folículo de 12 milímetros, el ovario derecho tiene un cuerpo lúteo y un folículo, un F15. Entonces. Toda esa información yo debo recapitularla o debo eh, considerarla tomar. Eso me permite a mí hacer un examen completo. Pero si la retracción la puedo hacer con facilidad, yo puedo pensar también que, la, que puede haber una gestación temprana. Entonces, la gestación temprana me permite a mí hacer retracción con facilidad. Voy al ligamento intercornual cuerno izquierdo. Si no encuentro asimetría, pues obviamente yo hago retracción y trato de ver si hay asimetría o no hay asimetría. Si hay asimetría, es decir, si hay un signo secundario de gestación como asimetría del cuerno y fluctuación en el cuerno derecho, yo iría al cuerno izquierdo. No, simplemente voy al cuerno derecho que está simétrico y que tiene fluctuación y trato entonces de hacer deslizamiento de membrana. Y si encuentro deslizamiento de membrana, entonces trato ahora de ubicar la vesícula para determinar en este caso la edad de la gestación. Si encuentro que, que el cuerno que estaba asimétrico era el izquierdo, pues simplemente me voy al cuerno izquierdo. Todo va a depender de dónde yo encuentre un signo secundario de gestación bien sea asimetría o fluctuación. Por eso es importante siempre hacer retracción y tratar de arropar los cuernos, de tomarlos en la mano para saber si están simétricos o asimétricos. Si está vacía, van a estar simétricos. Pero el ir al cuerno izquierdo, es decir, ligamento intercornual cuerno izquierdo, ovario izquierdo, ligamento intercornual cuerno derecho, ovario derecho, me va a permitir saber si hay algún signo que se me haya escapado. En el caso de la gestante temprano, pues simplemente cuando hago la retracción y trato de tomar los dos cuernos en mi mano, voy a, a sentir que uno de los dos cuernos, si la gestación es temprana, va a estar asimétrico. Voy directo a ese cuerno. Si es el izquierdo, pues me quedo en el izquierdo y hago deslizamiento de membrana, tamaño de la vesícula, trato de identificarla y calculo la edad. Fíjense que aquí básicamente no ven a ninguno de los ovarios por ningún lado. No tengo necesidad de palpar, en este caso, los ovarios. Entonces, en ese sentido, pues este flujograma les permite a ustedes más o menos tener un mapa mental de qué hacer cuando van a hacer la palpación rectal. Entonces, traten de tenerlos en su, en su mente, este mapa mental, y de repasarlo cuando vayan a la práctica para saber qué pasos van a ir haciendo en función de si la hembra está preñada, si la hembra está vacía. Si la retracción es fácil y, y tiene una gestación temprana, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, okay. profe, todo ok. Ok, todo ok. Me disculpan la confusión al principio, sin embargo, es la forma en la cual eh, les puedo más o menos orientar un poco para que tengan una idea de cómo hacer una palpación rectal. No, la confusión es simplemente la retracción. Si hay dificultad para la retracción, sería negativa. Pero si la retracción es posible, sería positiva. Es decir, el símbolo se lo pueden poner donde ustedes quieran. Solo, solamente quiero que, que tengan claro es a qué se están refiriendo. Si hay dificultad o si la retracción es posible o no posible. Si la retracción se están refiriendo a que es posible, entonces va el símbolo positivo aquí. Pero si se están refiriendo a dificultad, pues entonces obviamente estaba como estaba antes el símbolo. Solamente lo que quiero que quede claro es que ustedes tienen que saber a qué se están refiriendo con la retracción: si se están refiriendo a posibilidad o a dificultad. Y así saber a qué, cuál de estas rutas seguir. ¿Correcto? Ok. Bueno, otros métodos para el diagnóstico de gestación. Ya vamos a terminar muchachos con esta parte, pues la ultrasonografía. Va a haber una clase especial de ultrasonografía al final del curso. No quiero perder mucho tiempo en esto, pero simplemente es una técnica muy valiosa que nos permite monitorear de manera precisa, exacta y objetiva los órganos. La palpación es subjetiva, es decir... A lo mejor palpo yo y yo digo, tiene 35 días de preñada, pero viene el profesor Decio y palpa y dice, no, para mí tiene 40. Créanme que uno de los dos está equivocado. O él está en, en la razón y yo estoy equivocado o lo contrario. Entonces, con la palpación siempre va a haber la posibilidad de, de ser subjetivo. Mientras que con la ecografía somos más objetivos. Somos capaces de ver las estructuras que estamos. Eh, palpando o sintiendo y además de eso medirlas. Por lo tanto, la objetividad va a ser mayor. Nos permite tener un acceso visual rápido, no invasivo, no nocivo ni destructivo de los órganos reproductivos, en este caso ovarios y del útero. En el caso de gestaciones tempranas, con la palpación rectal, no podemos palpar una gestación de 25 días en una vaca gestante, posiblemente en una novilla, si seamos capaces de más o menos percibir, pero como les decía al principio, la recomendación es hacer la palpación rectal para personas que no tienen experiencia a partir de los 45 días, mientras que una persona que no tenga experiencia con un ecógrafo puede diagnosticar una gestación inclusive de 25 o 28 días. Además de esto, la ecografía nos permite estimar la edad del feto de manera más precisa, pero más importante aún, determinar su viabilidad, porque obviamente puedo ver los líquidos, en este caso el patrón anecoico completamente a nivel del útero, es un patrón homogéneo, anecoico quiere decir sin, eh, completamente negro, sin puntillado, esto me indica viabilidad del embrión. Y obviamente también puedo ver el latido cardíaco y, y con esto determinar la frecuencia del latido cardíaco y saber si el, el, el conceptus está viable o no, cosa que no puedo Una ventaja muy importante de esta herramienta tecnológica es que puedo determinar el sexo del feto eh, a partir de los 55, 60 días principalmente en el caso del bovino. Puedo saber si está preñada de hembra, si está preñada de macho y esto me da una ventaja comparativa, sobre todo en las transacciones comerciales, cuando queremos enfocar nuestros sistemas de producción hacia una, un tipo de ganadería o no. Existe también eh, ultrasonografía 3D y 4D en el caso de bovinos que se pueden utilizar con sondas rectales, lineales como las imágenes que están viendo allí. Estas corresponden a sondas lineales rectales para trabajar con vacas. Fíjense que aquí se puede ver en la imagen de la izquierda una gestación temprana de 32 días y en la imagen de la derecha pues pueden ver un feto de 60 días y es un feto, en este caso hembra, que se puede diagnosticar no solamente con una ecografía. Eh, 3D o 4D, o, o, una, o una ecografía de última generación, también se puede ver una, una ecografía bidimensional, se puede diagnosticar el sexo del feto. Otros métodos para el diagnóstico de gestación, menos preciso, es el test de la resistencia eléctrica vaginal. La resistencia eléctrica vaginal eh, aumenta eh, en la medida que aumentan las concentraciones de progesterona. Esto tiene que ver mucho con el flujo sanguíneo. Y entonces, en vacas gestantes hay una mayor resistencia de la conductividad eléctrica. Y esto se mide con estos aparatos que permiten eh, identificar qué tan capaz es eh, el tejido de permitir la conductividad de la electricidad. Entonces, fíjense en este estudio. En vaca gestante, la conductividad eléctrica fue de 208,5 ohmios, la conductividad se mide en ohmios y en vaca no gestante fue de 214 en este caso. Y obviamente, pues existen otros métodos, como las pruebas de laboratorio, existe la posibilidad de determinar hormonas y otras sustancias, en este caso, pues la progesterona, que es la hormona de la gestación, puede ser medida en una hembra gestante, pero también se puede medir otras hormonas como el sulfato de estrona y existe por ejemplo en estos países básicamente palpación rectal no se utiliza, los productores toman muestras de sangre, envían esas muestras de sangre al laboratorio y se hace la determinación de las, prote las glicoproteínas asociadas de la gestación que se conocen como PAX o eh, viene del inglés Pregnancy Associated Glycoproteins que significa glicoproteínas asociadas a la preñez o a la gestación. También existe una técnica que se está desarrollando en función de la determinación de un factor de embarazo temprano, sin embargo, este no está tan estandarizado como la determinación de las PACs. Y eh, otras pruebas químicas, como hidróxido de sodio, la determinación eh, de cloruro de bario y otras pruebas, como por ejemplo el sulfato de cobre en leche. Pero fíjense que la precisión de estas últimas pruebas químicas. Está entre un 55 a un 75% para el caso del moco cervical, que se mide eh, obviamente el hidróxido de sodio. Para el caso de la orina, donde se mide el cloruro de bario, eh, la precisión varía de 68 a 96, mientras que el sulfato de cobre en leche 65%. Es decir, que son pruebas que todavía no se han estandarizado tan bien y son pocas efectivas, como por ejemplo sería en este caso la ecografía, que es 100% precisa, ¿no? o la determinación de las glicoproteínas asociadas a la gestación, que son también más precisas. La progesterona también la podemos medir a partir de los 21-24 días post servicio con un 80% de efectividad. Es importante tener en cuenta que la progesterona es una prueba 100% exacta para el diagnóstico de una hembra que no está gestante. Por lo tanto, si la progesterona está baja, menor a 1.7 nanogramos por mililitro eh, eh, lo más seguro es que la hembra está vacía es decir es 100% efectiva para decir que no está preñada pero no es 100% para decir que está preñada porque una hembra que está ciclando a los 21 o 22 días también puede podemos encontrar progesterona un poquito alta se puede realizar tanto en leche como en plasma y obviamente es importante tener en cuenta la fecha del servicio otro aspecto importante a tomar en cuenta en estas pruebas es que tengamos la posibilidad de dar el diagnóstico el día que hacemos la visita. Por lo tanto, muchas veces estas pruebas tomamos la muestra y el resultado va a estar en, en cuatro o cinco días. Y nosotros requerimos en ganadería tomar decisiones el día que hacemos la visita. Nosotros no podemos darnos el lujo de decidir si una hembra está vacía, si va a ser tratada o no va a ser tratada, si va a ser suplementada o no va a ser suplementada, si el rebaño va a ser organizado en función de las preñadas o okay, que se preñaron, reciben este tratamiento y se apartan, ahora van a tener un manejo diferente. Entonces, estas pruebas de laboratorio comienzan a, a tener desventaja cuando no podemos tomar decisiones de manera inmediata. Existen... Lo que se llaman pruebas de campo para las glicoproteínas asociadas a gestación, las PACS, que sí nos permite tomar decisiones eh, en el momento. Y obviamente estas técnicas cada día se hacen más viables y, y económicas también de utilizar. Para, para darles solamente información, las glicoproteínas asociadas a la preñez que son sustancias que son. Sintetizadas por células, en este caso las células binucleadas, trofoectodérmicas, que ellas se originan a partir del epitelio que, que forma obviamente la placentación, el epitelio coriónico mononucleado. ¿no? Estas células, recuérdense por fisiología o endocrinología, son capaces de invadir el epitelio endometrial y secretar estas glicoproteínas que continúan a lo largo de la gestación. Por lo tanto, estas glicoproteínas asociadas a la gestación son específicas a la gestación, a diferencia de la progesterona, que la progesterona no es exclusiva de la gestación. Una vaca ciclando también va a producir progesterona. En el caso contrario, las PAC si sí son exclusivas de la gestación. Y algo importante también es que aparecen en la circulación materna con mucha precisión, aproximadamente el 100%, entre el día 29 y 30 días después de, de la inseminación artificial o del servicio, porque puede ser monta natural. Entonces, es una herramienta que me permite diagnosticar una hembra preñada de manera temprano, porque recuérdense que al principio, dentro de las metas que discutíamos, era poder ser capaz de determinar la edad de la gestación, eh, eh, la hembra, perdón, de poder determinar que la hembra está gestante lo más temprano posible. Sin embargo, les comento también que la ecografía es posible realizarla a los 29-30 días, de alguna manera también. Ok, con eso terminamos la primera parte de la clase. Creo que nos tardamos un poquito más de lo debido, yo tenía planteado a las 9, es decir, nos pasamos 15 minutos. Y continuaremos entonces ya la, la próxima sesión, la próxima clase. Estaríamos por ver si, si es el próximo miércoles o el próximo jueves en la mañana eh, con la yegua. Si tienen alguna pregunta, por favor, eh, estaría encantado de responderle. Y gracias por, por haber estado hasta, hasta este momento para los que se quedaron. Profesor, una pregunta. ¿La práctica van a ser en campo o van a ser ahí en la poli? Va a haber campas en, prácticas en, en, tanto en campo como en la poli. En la poli se hacen las prácticas con material de matadero, es decir, con los genitales, los tractos reproductivos in situ. Y bueno, lo ideal es tener por lo menos unas dos, tres sesiones con genitales de matadero, que ustedes puedan ubicarse e identificar las estructuras y luego pues entonces va a haber prácticas de campo al final. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces yo les doy las gracias, que pasen una feliz... Tarde, noche, ya para mí son casi las 10 de la noche, entonces eh, nada, estamos en contacto. Cualquier cosa, yo les paso el PDF al profesor Decio y el.